Ante la protesta de parte de los vecinos en las demoras de las obras de renovación del cambio de alcantarillado de la urbanización California, el congresista liberteño Octavio Salazar visitó in situ y advirtió graves deficiencias que han generado el malestar de los vecinos de la zona. Entonces hay que pedirle al alcalde mano dura. Con la empresa hay que mano dura. Así como nosotros favorecemos a las empresas, porque en el Perú tenemos nosotros que apostar por la empresa privada, pero obviamente también tiene que haber una empresa privada que tenga que estar atenta a todos los compromisos que tiene cuando ella hace un contrato con el Estado. Tras la inspección del lugar junto a representantes del Colegio de Ingenieros de la región La Libertad, Salazar aseguró que la obra no cuenta con la señalización correspondiente, carece de un plan de desvío y registra un avance lento, pues ha pasado 6 meses y las zanjas siguen afectando a los peatones y sobre todo a los niños que viven en la referida urbanización. A los alcaldes hay que exigirles calidad en las obras que hacen y ellos tienen necesariamente que recurrir a empresas que sean de prestigio para que puedan terminar las obras correctamente y no entregarle obras a cualquiera, porque a los finales estos son los graves problemas que se presentan. ¿De acuerdo a la evaluación de plazos, esta empresa no, ya el 6 deben terminar la obra. Pero el 6 deben terminar la obra, pero ¿cuánto falta, cuántos días faltan para 6? Ya está ahorita, la próxima semana. ¿Y no hay indicios de que haya una? No hay indicios, no van a terminarlo. No van a terminar. Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros manifestó que mandarán las recomendaciones a la comuna de Víctor Larco a fin de que estas demoras y mala organización sean subsanadas. Una mala planificación realmente, ¿no? De las obras, el no haber hecho un cronograma de actividades, el no haber planificado en detalle estos temas y más que nada no haber coordinado con la comunidad. Yo pienso que de una obra los actores principales son los vecinos y con ellos hay que coordinar las cosas para que ellos no se molesten y tampoco no se perjudiquen. Pues ahí acá hay, imagínense, tiendas comerciales que seguramente están perdiendo el día a día, hay niños que se enferman por el polvo, o sea, tantas cosas que las autoridades realmente tienen que velar, ¿no? Asimismo, el congresista dijo que sostendrá una reunión con el alcalde de Víctor Larco, Carlos Vázquez, a quien le exigirá la pronta culminación de la obra, cuyo término se tenía previsto para este 6 de junio.